atrás, les comento que estamos aquí grabando en Importaciones Mayen y les traigo una, bueno, les traen ellos una excelente promoción que les quieren estar dando para que ustedes aprovechen en Isasaga, hagan sus pedidos foráneos. Y bueno, ¿cómo está, Maite? Platícanos de la promoción que están lanzando ahorita. De la promoción del trío lo tenemos en 70, 65 mayoreo y por caja queda en 49. Trae 48 piezas y tenemos 6 colores. Y del termo, aquí tenemos el termo digital. Uh-huh. Está en 39 por caja, trae 50. 50, entonces aquí hay, todos estos colores. Hay que aprovechar que les conviene pedir la cajota, sí, ¿no? Demasiado. Para que se lleven su caja master, hagan sus pedidos y sus envíos foráneos. Pues ahí está, les dejo este pequeño short para que ustedes puedan estar viniendo a conocer a Importaciones Mayen aquí en Plaza Isasaga número 89. Quédense en el canal, suscríbanse y por favor denos un like y pues estamos pendientes de ustedes. Hasta pronto. Bueno, estimadas suscriptoras del canal de Compra Random, les agradecemos que estén con nosotros en otra transmisión de video del contenido. De contenido para el canal. Y bueno, pues les traigo una visita aquí que le estamos haciendo a Importaciones Mayen para saber qué es lo que llegó de nuevo. Ya tiene un rato que no veníamos a visitar aquí a los proveedores de Isasaga y pues el día de hoy estamos presentando a este proveedor que la verdad siempre trae buenas cosas y pues bueno, está bueno para que ustedes lo conozcan ahora que vengan aquí a Isasaga. Mande. No, no te preocupes, adelante. Esta maleta. Y bueno, seguimos pues. Entonces te comentaba, perdón, discúlpame. Te comentaba que en este gran proveedor que está aquí, miren, de hecho lo van a ubicar por el logotipo de Regreso a Clases, la lonita, esta onda medio acá como japonesa, no lo sé, quizás chino. Está en lo que es Plaza 89, en el local I233 y bueno, es Isasaga 89 piso 2. Lo encuentras también como Facebook, en Instagram como Importaciones Mayen y tiene un correo de contacto que es importacionesmayen@gmail.com. El teléfono es el 466-104-3691. Pues bueno, ahorita trajo bastante surtido de llavero, miren, los llaveros siguen aquí por aquí presentes. Siempre los manejan, ya creo que es de lo de stock de siempre y van a encontrar inclusive pues a personajes variados como es el Mandalorian, Minnie Mouse, Dragon Ball, algunos de Marvel y también vas a encontrar de esta onda de los de terror, de Halloween. Por ahí anda, mira, la chica esta que es la novia de Chucky, también el Depredador, varios personajes, la verdad es que está bueno aquí venir. Ahorita se acaban de resurtir y le está llegando bastante mercancía que bueno, hay que aprovechar para conocer qué es lo que le está llegando de nuevo. Y bueno, pues ahí te dejo, bueno, vamos a estar viendo algunas cositas nuevas que está trayendo el proveedor. Entre tanto cosa que hay para ofrecer en la vendimia, también hay peluches, miren, también hay peluches de Hello Kitty y de este tema de lo que es de Lilo y Stitch, que estos, bueno, siempre los tiene presentes aquí mis amigos de Importaciones Mayen. Y las maletitas viajeras que por aquí andan, miren, chequen ustedes estas maletitas que por aquí están, también están muy padres, traen su candadito y toda la onda para que las puedas abrir. Y algunas otras viajeras que les llegaron, miren, de Kuromi con las orejitas que se están exhibiendo aquí. Y por supuesto, miren, les voy a hacer una toma para que vean que no es mentira, le están rellenando. Y todo el local está en contexto así, miren, todo, hay mochilitas, van a encontrar termos motivacionales, los plumones Touch. Y también, por supuesto, van a encontrar Funkos, que esos también, híjole, la verdad, cómo se venden muy bien. Ya que luego hay Funkos muy caros y que la gente no puede comprar. Y bueno, esto está bueno para que ustedes los empiecen a agarrar. Y hacen envíos foráneos a toda la República y vas a encontrar también que te pueden contestar tus pedidos, hacer videollamadas y te pueden estar atendiendo. También manejan estos tipos de peluchitos. Ahorita en cuanto están quedando, bueno, el día de hoy está con nosotros, cabe mencionar y presentar aquí a Maite. Maite es la que está encargada en Importaciones Mayen. ¿Cómo estás, Maite? Buenos días, gracias por dejarnos entrar aquí al local. Gracias a ustedes. ¿En cuánto está llegando ahorita el surtido de mayoreo del llaverito? Por docena a 12. Y por ciento en 11. Docena a 12 y por ciento a 11 pesotes. Y por menudeo a 15. El menudeo de 15 pesitos para que ustedes puedan checar. Y las maletitas viajeras, precios de las de My Melody y las de Kuromi que están por acá, mi querida Maite. De Kuromi está en 9.50 y de My Melody en 2.90. 9.50 de Kuromi y de My Melody en 2.90, ¿verdad? Sí. Correcto, bueno, ustedes chequen, voy a pasar a grabarles rápidamente aquí cómo vienen los colores. Tiene colores morados, beige y rosa.
Y bueno, me gustaría bajar una para que la observen un poquito mejor, la puedan chequear. Es como plástico rígido y pues sí viene amplia la bolsita. A ver si... Ahí está, a ver si quiere darnos... Ahí está, miren. Trae un compartimento ahí, unas bolsitas. Da cookies para estar ofreciendo. Y bueno, y la otra pues ni se diga, está grandísima. Vamos a echar un ojo acá. Me le pongo el pie para que no se nos mueva. Y bueno, pues está amplia, está espaciosa. Recuerden que sus envíos pueden ser hasta toda la República y pues son de dos a tres días hábiles, me parece, que están manejando. Y bueno, vamos a seguir acá con Maite, porque está rellenando, está en friega loca todos los chicos. ¿Y los peluches en cuánto quedan, estimada Maite? En 60, 55 por docena. 60 y 55 por docena. Vean, vamos a observar, tienen aquí los de Winnie Pooh, que vienen como el monedero, con cierre. Y también tienen los de Oxxo, que son... Estos también están muy bonitos. Estos peluchitos, estos llaveritos, por ahí los pueden estar colgando las chicas, ofreciendo en tu negocio. Aprovecho para saludar a mis suscriptores, muchas gracias por los comentarios de los videos que hemos subido, su audiencia es espectacular, les agradezco mucho. Les voy a estar comentando todo lo que nos dejen, nada más denme oportunidad, porque pues luego también ando pues vendiendo, gracias a Dios, y también ando grabando, y entonces es un mundo loco. Pero bueno, aquí estamos todo el tiempo presentes grabándoles para que ustedes puedan tener... no tener la necesidad de estar pues viniendo físicamente, a lo mejor dándose una vuelta periódicamente para que conozcan lo que ya hay en los proveedores. Luego de este lado tienen de Stitch, que son llaveritos también, miren, el peluche, la cabecita. Seguimos con el tema del Oxxo. Y también, por supuesto, puedes encontrar de estos de Hello Kitty, que los de Hello Kitty la verdad son muy buenos. Los llaveritos siempre los van a ofrecer, los van a vender bien. Y tienen este, miren, como tutú. Aquí viene el personaje con el tutú, de los que empecé a vender cuando recién comenzaba a estas ventas de la onda kawaii. Miren, también hay uno aquí de Winnie Pooh como en piñita y uno en fresita de este lado, vean, observen. Seguimos con más temas, miren, tienen inclusive de Sonic acá. Y viene con las patitas, viene con el cuerpo completo este personaje, igual que Bob Esponja. Y el gato de Sailor Moon, aunque no creo que sea el gato de Sailor Moon, pero le da un aire, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Tiene los ojitos ahí medio parecidos. Y acá está el Bob Esponja, que por cierto viene muy narizón. Y tiene también a Sonic, miren. Bueno, es otro Sonic. La verdad es que no sé cuál sea el personaje, pero creo que es de la saga de este tema. También hay estas mochilas que van a encontrar que son como de cuerpo completo, pero tienen la cabecita, un cierre y donde pueden ustedes estar guardando. Las cositas. Estas mochilitas, ¿qué precio tienen, Maite? Las que tienen de 120, este lado. 120, tienen luz. 120, ah, son con luz. Vientos huracanados, a ver, vamos a echar un ojo. Ahí empieza a hacer el estrobito. Pero tiene luz. Bueno, igual y cuando ustedes vengan, en la noche, ¿no? Cuando la saquen o algo así, las niñas andan caminando por aquí, por el Madero o cualquier lugar, las van a lucir muy bien. Me dices en 120, ¿verdad? 120 mayoreo. Mayoreo. Recuerden que el mayor es a partir de 3 piezas, estimadas suscriptoras, y ya se pueden estar llevando el precio seleccionado. Y también tienen muchas chanclitas, llegaron bastantes chanclitas para reventar. Pantufla y chanclita, porque digo que parece como esta como chanclita y esta es como pantufla. Vean, tienen de Hello Kitty. ¿Estas en cuánto andan, Maite? En 190 las que les guste y en menudeo hasta 200. Tenemos del 2 al 5. Del 2 al 5, ahí está, para que ustedes chequen. Y en 190, ¿sí, verdad? Sí. Y bueno, en 200 pesos ya la pieza, por pieza, si ustedes nada más compran una. Ahorita están nada más disponibles para la onda de las chanclitas Hello Kitty, que es esta, y también My Melody. Y ya en pantuflita, pues bueno, van a encontrar a Hello Kitty. Ah, perdón, también está aquí, miren, My Melody. También viene en chanclita. Vienen dos opciones My Melody. Viene con la cabecita y aquí con el moñito, para que ustedes puedan checar cómo viene la mercancía. Y bueno, vamos a seguir observando. A ver, creo que también tienen espejitos por allá arriba. Observen ustedes que estos espejitos, ¿en cuánto andan, Maite, los espejitos? En 20 tienen un peinecito. 20 con un peinecito y también son llavero. ¿Y los prendedores de cabello en cuánto están, amiguita? Igual en 20. 20 pesos. Les voy a subir la cámara para que observen. Ahí está. Que son los llaveros de Cinnamon Roll, de Kitty, de Kurumi, de My Melody. Digo, más bien los
sujetacabellos. Sujetacabello o pasador, como lo quieran mencionar. Miren, aquí hay pincitas también. Vienen muy bonitas, ¿eh? A ver, vamos a observar. Tienen aquí, esta es la que les mostraba, es de Hello Kitty. Y esta de acá es de Kugomi, mira. Ahí está. Qué calor hace, estimadas suscriptoras. La verdad es que está bien, bien lastimoso. Bien, bien fuerte aquí el calor en Isasaga. Y luego algunos locatarios no traen luz. Pero bueno, ahí está Kuromi. Y también hay donitas de cabello, ¿no? ¿Cuánto están las donitas, amiguita? Igual, en 20. En 20 pesotes. Kuromi en dos versiones. Miren, morada, negra y también My Melody. Por acá anda. Y más, bueno, más pinzas. ¿Las pinzas siguen igual, Maite, en este sí, mismo todo precio? Sí, de ahí está en 20. No manches. Y la pulserita también en 20. Sí. Ah, miren. Lo que me late es que traen esta cajita y le da mayor presentación. Y las niñas, pues, se van por las cosas así como que más que se resaltan, ¿no? Y la cajita, pues, le da ese plus. Y, bueno, todo en 20 esta pared. También hay, como ustedes se darán cuenta, Importaciones Mayer maneja lámparas, maneja relojes. Y ahorita les llegó el ventilador. Miren, el ventilador está en 120 de mayoreo. Que la verdad aquí estaría bueno que los prendieran todos. No sé si tenga pila, vamos a ver. No, creo que los agarramos sin pilas, ¿verdad? Creo que Maite ya sabe cuál es, a ver. No, creo que tampoco supiste cuál era. Ahí está, miren. Ahí déjalo ahí. Ahí tiene luz, miren. Ahí está. ¿Trae su cargador? Y trae cargador. Ahí sí, deberán de dejarlo así puesto. Miren, 120 pesotes. Y también tenemos los relojes despertadores. Bueno, ellos tienen. ¿Estos en cuánto andan, Maite? En 130, 120 de mayoreo. 130, 120 de mayoreo. Y también hay otra opción, miren. Aquí hay otros tipos de despertadores, que son los de Kitty, pero cabezona. Siguen en el mismo precio, 130, 120. Y les llegaron también los encendedores. El encendedor de Kuromi, que está también muy lindo. Yo creo que este no, los tienen que cargar ustedes. Pero ahí le hacen clic en la orejita y ya. Y de esta sale la flama rosa. Ah, sí. Sí, tienen la flama. Ya está chido verlo, ¿no? Porque. Pero bueno, ya será cuestión de que ustedes ya la vayan, la vengan a comprar. Viene como con un traje como chino. Está en 75 la pieza y tres piezas te quedan en 70 pesotes. Por supuesto, tenemos también el alajero, ¿no? Es como alajerito. Uh-huh. Este está en 70 y 75. Y el para hacer, ¿cómo le llaman Maite? Faciales en la cara. Faciales, ¿verdad? Es correcto, faciales para estar ahí limpiando y masajeando tu cutis de tu cara. ¿Y esos en cuánto están? En 80. 80 pesotes. También algo que está genial y que les llegó fue este tema de las brochas, que están muy buenas para el maquillaje. Vienen diferentes brochitas, vienen dos gruesas. Ya ustedes sabrán, suscriptoras, no me vayan a regañar, pero ya trae diferentes tipos de para que ustedes se maquillen de manera correcta. ¿En cuánto están estos sets, amiguita, de Hello Kitty? 55 mayoreo. 55. Y luego seguimos con, miren, otro tipo de cepillitos que están en 40 pesos. Tenemos a My Melody, tenemos a Kitty. Y están muy geniales. La verdad es que no le piden nada a los otros cepillos que hemos visto. Pero bueno, estos también están muy bonitos. Traen el personaje en acrílico. Y pues básicamente pues es todo, así sirve para, como ustedes saben, para acomodar su cabellito y se vean nice. Viene Baku con Kuromi, viene Kitty, viene Piano y pues creo que nada más, por ahí están estos. Y están los clásicos que hemos visto, que son estos que ya los hemos visto en otros lugares, pero también aquí Importaciones Mayen los maneja, que siguen en el mismo tenor, 40 pesitos. Y luego arriba tienen carteritas. La mediana y como la medio mediana. ¿Estas en cuánto están, mi querida Maite? Estas de acá. Las chiquitas en 45 mayoreo y sí. Las grandes en 65 mayoreo. 65. Miren, está muy bonita esta de Kuromi, ¿no? ¿A poco no? Ahorita Kuromi trae su fama. Vean cómo está del tamaño. Está bonita. Y pues bueno, la verdad es que Importaciones Mayen siempre se destaca por traer buenas cosillas así de la onda de Sanrio. Y arriba tiene también clineras, miren, por ahí están las clineras que no las alcanzaba a notar. ¿Esas en cuánto andan, mi querida? Esas organizadoras en 150 mayor. 150, sí. ¿La lamparita? En 120. Uh-huh. Y la de Stitch en 200. 120 y 200 la de Stitch. Disculpen si no se ve un poquito, pero ahí la lámpara pues le está pegando muy fuerte a las otras.
a los objetos y pues bueno, ahí está, creo que ahí se alcanza a apreciar mucho mejor. Luego vamos a bajar hasta acá, chequen, ahí voy lento para que no se mareen. Y tienen, ¿qué son estos, eh? Peluchitos, ¿pero de peluches, qué? Peluches, pero con forma de flor. Ah, ok. Luego hay gente que los pone en sus carros, ¿no? Digo, hay chavas que les late traer esas cosillitas así. ¿Esas en cuánto quedaron? En 60 mayoreo. 60 de mayoreo, contamos con, bueno, cuentan con Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pikachu y Sonic. Muy bien. Y luego miren, las cajas de reglas, que estas reglas pues también son muy económicas. Ay, ya me ando cayendo. Son muy buenas, las chicas las quieren. ¿En cuánto está? En 18 por caja, están en 20 por mes. 20 por pieza, 18 por caja. Si te llevas toda la cajota, pues te ahorras unos 2 pesos por cada regla. Sí. Y en este lado tenemos como marcatextos, ¿no? Que son marcatextos. ¿Estos en cuánto vienen quedando? En 50. 50 pesotes. El paquete. Excelente. ¿Cómo cuántos traerás? Bueno, cada caja trae 12, uh-huh. Pero ¿cuántas cajas trae? ¿Como unas 8? Igual 12, creo. 12, ok. Bueno, vamos a seguir observando. Por ahí también quedaron las gomas mágicas. ¿Esas en cuánto les están quedando? En 20. En 20 pesotes. Y bueno, la taza de Barbie, que bueno, ya pasó la película, pero ahí se quedó cierta mercancía que ustedes pueden aprovechar. La tienen en 30 pesos de mayoreo. Y bueno, también algunas cuestiones ahí también de esta muñequita famosa que es Hello Kitty. Y de Doraemon, miren, por ahí está Doraemon. Vamos a seguir observando. Y estas ya son las tazas como 3D que les llaman, en 130, ¿no? Sí. Estas tacitas son de Cinnamo Roll, de My Melody y de Hello Kitty, miren. Ya están a otro precio, porque recuerdo que están un poquito más arriba las tazas, pero ya las están bajando, ¿no? Cierta sí. Mercancía. Y estas que son de esta marca, ¿cómo se llama? Se me olvida su nombre. ¿Mugollosos? No. ¿Los mugollosos o cómo se llaman? Sí, son los mugollosos. Bueno, el chiste es que son una especie como de algo parecido a Destroyer, ¿no? Que es una taza que viene con la latita, viene con el candado, viene muy nice. ¿En cuánto les está quedando, Maite? En 110, ya bajó, estaba en 130. Fíjense. 110 mayoreo. 110, ahorita está Mafalda aquí, que la pueden estar agarrando. Y lo que siempre vamos a observar en Isasaga, todo este tipo de termos, vas a encontrar el Yeti, el termo que también funciona para la temperatura, que ya es digital, o los extra grandes, o los que vienen rotulados con la onda de Barbie, aquí los manejan perfectamente bien, en 140 el vaso, sí, ¿verdad? Sí. El vaso Yeti, y ya los de acá en 150, quiero pensar. Sí. Correcto. Y luego arriba subimos y tenemos los vasos tipo Starbucks, que valen 130 pesos la pieza. No, en 75 por pieza, 60 mayoreo y por caja en 63. Ahí está, vean, porque también manejan caja master, ¿no, amiga? Sí. Y arriba las clineras estas de Kitty, que la verdad son de las cositas que, pues, estas sí valen 130, ¿no? Sí, esas es como la que tengo aquí. A ver, vamos a observar con Maite. Ahí está, miren, chequenla. Y aquí ya le puedes meter los puntos. Correcto. Muy bien. Y luego ya de este lado, pues seguimos con, ¿qué tienen? Son pizapapeles, ¿no? Miren, los pizapapeles también andan con todo acá. ¿Portahojas o pizapapeles? ¿En cuánto llegaron, Maite, estos de acá? En 45 mayoreo. 45, bueno, pues van a encontrar de Cinnamo Roll, My Melody, Kuromi, y los que me laten un buen son estos, los de acrílico, bueno, son como de plástico, pero transparentes, que viene Kuromi, viene Hello Kitty, viene My Melody, ¿no? Así para que ustedes observen. Y luego también tienen las estucheras, que estas son de estuchera rígida, como tipo con relieve en 3D, en 95, con nudita, o así en China, en 95 pesotes. 100 la pieza y 95 de mayoreo, más inclusive también acá tienen las gomitas, vean, estas gomitas que todavía andan por aquí en Isasaga, que están geniales. Vienen el set en 40, ¿verdad? La pieza. Estas las llegan a manejar también por caja, también. No, solamente la pieza o el mayoreo, ¿verdad? ¿Y la calculadora en cuánto les queda? En 150. ¿Hazla de brillos? A ver, vamos a echar un ojo rápidamente. Creo que les llegaron casi todas las calculadoras, ¿no? Tienen aquí también, tienen las cabezonas, estas las voy a mostrar. Miren, esta es la que piden mucho las clientas, las suscriptoras, que vienen con el con los Diamond. ¿En cuánto quedó, Maite? 150. 150, y luego tienen esta. ¿Qué precio es tiene? Es de brillitos, es la chiquita. Ah, es lo que les decía. Es para reventar, es para agarrar. 195 mayoreo. 95 de mayoreo, correcto. ¿Y los sets de Brits que tenemos aquí medio abandonados, Maite? 25 y 22 por mayoreo. 25 y 22 por mayoreo.
Muy bien, seguimos con el tema de las calculadoras. Miren, estas son las que empezaron a llegar en un principio, las de 50 pesitos. Son de Hello Kitty en rosa pastel y en rojo. Y también tienen algo de papelería, miren. Aquí hay estos plumines. Sí son plumines, ¿verdad, Maite? Sí. ¿En cuánto les quedan, eh? En 40. 40 pesotes, excelente. Y son 2, 4, 5, 6 piezas que se pueden estar llevando. Y también hay las tijeras super económicas, ¿no? Que estas tijeras pues las puedes revender fácilmente en el doble. ¿En cuánto están, amiguita? En 30 mayoreo. 30 de mayoreo. Bien. Y un poco de la exhibición que vimos de las reglas, miren. Las reglas están de este lado. Y son todas las que pueden encontrar. También los juegos de geometría los tienen, que estos siempre están de cajón aquí, en 35. Y los correctores. ¿Estos en cuánto les quedan? En 20 mayoreo. 20 de mayoreo. Muy bien. Y luego seguimos con... ¿Este es el color infinito? El color. Ah, ya les llegó. El lápiz y el color. Miren, ¿cuánto están, eh? En 60 o 2%. 60 o 2%. También Importaciones Mayen tiene libretitas, eh. Además que aquí como que no, ya no le alcanzó el espacio, miren. Estas libretitas que son como tipo carpetas, ustedes las pueden estar acomodando los separadores y customizar su traje, su carpetita. ¿Estas en cuánto andan, Maite? Ah, perdón, perdón, discúlpame. ¿Estas en cuánto andan? En 55. 55. Y 30 estas. 30, ok. Espérense. Ahí están, son las libretitas. Vamos a estar observando. Tienen de este lado también. Pero ya de este lado, estimadas suscriptoras, tenemos el clásico termo, el que ahorita está súper, súper pedido y demandado aquí en Importaciones Mayen. De hecho, nos estaban comentando que ustedes deben de aprovechar mucho este tema porque el termo está yéndose muy rápidamente por caja master. Vean, están las cajas, ya están empaquetando. Y ahorita viene muy económico. ¿Cómo está quedando, Maite, el tema de los termos? El tema está en 55 por pieza, uh-huh. 50 mayoreo y por caja en 39. Trae 50 piezas, trae todos los colores que ves. Y es digital. Es digital, vean. Ahí está, para que ustedes observen. Colores tenemos, bueno, tienen, como siempre digo, verde militar, azul, blanco, morado, tienen dorado, tienen plata, tienen azul, rojo. Y también vienen los famosos dúos y tríos. ¿Los tríos en cuánto están, amiguita? El trío está en 70, uh-huh. 65 mayoreo y por caja en 49. Trae 48 piezas. Correctísimo. Y luego de este lado también tienen otros colores, otras variantes. Y también tienen aquí un juego de exhibición de pura cucharita y accesorios de cocina. ¿Estos cuánto quedan, amiguita? En 150, 130 mayoreo. 150 y 130 de mayoreo para que aprovechen. Miren, colores morado y colores como rosa. Estamos conociendo y ubicando a Importaciones Mayen, que ustedes ya, si los que ya están con rato tiempo acá con nosotros, pues ya sabrán. Y si no, pues aprovechen para que vengan a conocerlos. ¿Esos qué son, amiguita? ¿Paquete cuatro piezas de qué? Ajá, de topercitos. Ah, ok. Son como para la cápsula. Echen su salsita, para sus aditamentos, para la comidita, ¿no? O para pastillas, lo ocupan mucho. Ah, pues sí, pastilleros también funcionan. Sí. ¿En cuánto están? Son 4 uh-huh. por 30, mayoreo. 4 por... 4 paquetitos. Perfecto. Y bueno, pues ya casi estamos al final del video. Vean, ustedes van a encontrar los vasitos tequileros en 300 pesos. Cabe mencionar que esta mercancía es de licencia. Tienen de Stitch. Tienen de Charlie Brown y de Star Wars en 300, estos de acá 250. Mayoreos, acuérdense que son precios de mayoreos para que aprovechen aquí en Isasaga. Y las torres de tazas, que estas, bueno, sin dudar alguna, pues siempre están presentes aquí. Tienen de Sanrio, toda la onda de Sanrio. Tienen de los Minions, de Star Wars, de DC Comics en 260 las torres y también 160 la taza dúo. Que estas tazas pues son de licencia, tienen una garantía de que se te van a estar las vas a ofrecer sin tema alguno, porque viene muy bonita la taza, la estética. Tienen de los Simpson, de Harry Potter, tienen de Jack y de las villanas y de también algunas de Pixar y de Marvel. Y bueno, más abajo tienen acá, que es la vajilla de bambú, que la tienen de Hello Kitty, también la tienen de Spider-Man y de Stitch. Ya estas te cuestan 400, pero es una caja que incluye 12 piezas, entre ellas platitos y vasitos. Aquí están otras exhibiciones, plato extendido y el plato como tipo hondo. El cargador no va de regalo, nada más es ahí se nos coló, pero ustedes van a encontrar que son varios personajes, Pixar, Charlie Brown y Marvel. Y
acá de este lado pues tienen otro tipo de mochilita. Tienen la de Stitch, pero viene un poco más grande. A diferencia de las que habíamos visto allá, esta viene como con una cabeza mucho más grande. ¿Estas en cuánto están, Maite? Son mochilas, esas te quedan en 150. 150 la mochilita, vean. Solamente hay Kitty y Stitch, ¿verdad? Perverso, perverso. Muy bien, estimadas suscriptoras. ¿Qué les está pareciendo el video? Aprovechen para conocer a mi querido proveedor aquí en Isasaga, Importaciones Mayen. Y el perfume, que estos perfumitos son como de, digamos, como de bolsillo, tiene para caballero y para dama en 35 pesitos, que también los pueden adicionar como un plus si hacen ventas a lo mejor con catálogo, que son de perfumitos así, miren, como esta onda de caballero, vean ustedes. Y acá de mujer, de este lado, aquí hay un buen de perfumitos para que ustedes los puedan estar checando. También les llegó el trapeador, miren, en 45, cosas que de repente les están trayendo aquí para ofrecer, 45 de mayoreo, miren. Y te queda en 33 si te llevas tu caja master. ¿Cómo cuántos traerá? ¿Cuántos trapeadores traerá la caja master? 60 piezas. Muy bien. Y pues bueno, ya le dimos el tour completo aquí a la tienda. Espero que les haya gustado. También nos faltó mencionar aquí las mochilas. Estas mochilas son de licencia, ¿eh? Quiero mencionarles que son de licencia. Vamos a bajar una. Ah, miren, esta está destapada para no... Y bueno, ¿cómo sabes que son licencia? Pues el cierre, ¿no? Miren cómo viene bien protegido, el acabado, el relieve de la imagen. Viene también inclusive la etiqueta. Y pues bueno, está padre, ¿no? Estas mochilitas también se venden muy bien. ¿En cuánto están las mochilitas, Maite, de Hello Kitty? 150. Uh-huh. Bueno, 250, 150 y 170. 170. Correcto, pues ahí está. ¿Qué tal? Ahí está Miraculous, Minnie Mouse, LOL. Y este personaje que la verdad no lo conozco, pero bueno, creo que es de la misma familia del tema de LOL. Algo que me faltaba mencionarles, estimadas suscriptoras, es el funquito, vean, está en 100 pesos. El funquito aquí en Plaza Isasaga con Importaciones Mayen lo tienen 100 pesos. Y aprovechen porque vienen, tienen a Peach y tienen a My Melody. Y acá abajo tienen la edición de este Kuromi con la versión Rainbow, que viene con el Baku, pero en versión como pasteles los tonos. Y abajo la versión Toxic, que salió hace mucho tiempo, de la Devil Kuromi. Aprovechen y vengan a conocer al proveedor de Importaciones Mayan, que está aquí en Plaza Isasaga. Pues sean bienvenidas siempre al canal. No nos dejen de dar una suscripción, un follow o un like. Vean, les llegaron también las bolsitas de Kuromi. Como son tipo, son banks, pero son tipos como folder, ¿no? Ustedes pueden meter aquí también sus hojas. Están muy bonitas y tienen de Kuromi, tienen de Hello Kitty. Miren, aquí está la pieza en 75 y 3 por 60 pesotes, ¿no? Miren los Little Twins. Y bueno, estos ya se repiten, estos personajes. Pero vean, aprovechen porque estamos grabando lo que es Importaciones Mayen. Y les dejo con el video más adelante en la semana para que ustedes puedan aprovechar todo lo que van a encontrar en el videito. Y ya si vienen presencialmente aquí a checar el local en Isasaga 89. Pues bueno, hasta pronto, estimadas suscriptoras. Pues les agradezco mucho, estimadas suscriptoras. Ya estamos al final de este video, de este pedazo de review del proveedor que está aquí en Isasaga. Los invito a que se queden en el canal, que se suscriban y que nos den un like. Miren, todo lo que grabamos. Pues nada, bienvenidas sean, y las que están apenas conociendo el canal, y les mando un abrazo, que pasen una bonita tarde, una excelente noche. Gracias, Maite, 250. Por tu tiempo. Gracias a ustedes. Que estén muy bien y hasta pronto. 250.